Karina, contame cuál es la situación del tráfico ilegal de animales. Bueno, el tráfico ilegal de animales es una problemática mundial muy grande, es un negocio muy grande, lamentablemente, está dentro de los tres negocios que mueven mayor plata en el mundo, después de las armas y las drogas. Y la verdad que Argentina no está exento del tráfico. Argentina es un país que tiene muchas problemáticas de tráfico ilegal. Hay muchas especies que se trafican por distintos motivos, para venta ilegal de carne, venta ilegal de cueros, mascotas. Y digamos, es un país que tiene mucha fauna y que ha llevado a peligro de extinción a muchas especies por esta problemática y por el poco control con respecto al tráfico que hubo a lo largo de la historia de nuestro país. A nivel mundial es uno de los comercios ilegales más importantes en cuanto a volumen de recursos que moviliza, ¿no? Está estimado que unos 180 mil millones de dólares por año se mueven a través de este comercio. Contame qué es este lugar donde estamos ahora y qué aves podemos encontrar. Ahora estamos en el Centro de Recuperación de Especies de Temayquén, lo que llamamos el CRET, y en este momento estamos rehabilitando 34 ejemplares de cardenal amarillo. Es un ave autóctona que está en serios problemas de conservación. Se estima que quedan nada más 2.500 y es por eso que es tan importante que ayudemos a recuperar estas aves del tráfico ilegal. 29 de los cardenales que tenemos hoy acá los decomisaron en el aeropuerto de Ezeiza a dos inmigrantes que se lo estaban llevando en unas valijas que los estaban por sacar del país. El destino del vuelo era Madrid. Hay especies de loros o guacamayos, por ejemplo, que se venden en Europa a 10.000 euros, por ejemplo, cada uno, o monos. Nos comentaba la gente de la Dirección de Fauna que no tienen ni siquiera un precio definido, pero rondan en algunos lugares, y dependiendo de la especie, en unos 100.000 euros, ¿no? Volver a liberar a esos animales. Sí, lo ideal es que se reinserten en la naturaleza, que ellos puedan volver a tener una oportunidad. Todo un proceso complicado. En algunas especies más fácil, en otras especies más difícil. Muchas veces vienen crías muy chiquititas que no pueden volver a la naturaleza por sí solos. Tienen que pasar un proceso de aumentar de peso, de crecer, de fortalecerse, de estar acostumbrado a estar sin la madre. Muchos llegan porque han matado a las madres. Entonces son procesos arduos de mucho tiempo, muchos animales, hemos tenido un año entero hasta que puedan ser animales aptos para volver a la naturaleza. Lo que se puede hacer y podemos hacer todos desde nuestras casas es no fomentar el comercio, no comprar aves, denunciar en los entes correspondientes a nuestro lugar de residencia, eso se puede buscar en internet, y apreciar las aves en su hábitat natural para poder protegerlas mejor. Siendo que es un negocio tan altamente rentable, ¿vos pensás que hay una oportunidad o una esperanza de que deje de existir el tráfico ilegal de animales? Sí, yo creo que sí, porque es como yo te digo, es la conciencia de las personas, ¿entendés? Y creo que la conciencia de las personas viene evolucionando. Yo creo que no es lo mismo para los chicos nuestros que cuando nosotros éramos chicos. Los chicos nuestros saben que está mal tener una tortuga, nosotros no. Y era muy común, y la manera de contactarnos con la naturaleza para nosotros es tener un animalito en nuestra casa. Además, el comercio, si sigue como está, no van a quedar animales para traficar, el comercio se cae por sí solo, digamos. Si no luchamos contra la extinción de especies que están extinguiendo muchas, principalmente por el comercio, no va a haber más comercio.